hola qué tal comunidad de punto blend soy salvador garcía luque y esto es el reto anímate en este caso vamos a ver los últimos dos principios de la animación que nos restan por revisar en este caso vamos a revisar el principio de appeal que por su traducción significa carisma pero también se le conoce como actuación o personalidad el segundo que vamos a ver es el principio de la exageración. Comencemos por el principio de la appeal. Este principio de appeal se va directamente a dos partes: el diseño gráfico de nuestro personaje y el trasfondo, es decir, la personalidad. Necesitamos aquí darle una personalidad a nuestro personaje. Porque esto nos va a guiar hacia cómo vamos a animar el personaje. Es a través de la personalidad que sabemos cómo va a reaccionar. Un personaje con más confianza que uno más tímido va a reaccionar de forma distinta el uno al otro. Un personaje confiado ante una situación de peligro va a lanzarse hacia la situación de peligro. O va a tratar de resolverlo, va a tratar de ayudar, va a tratar de ser más proactivo. Sin embargo, uno más tímido va a decir, ah, no, mejor, yo me quedo aquí afuera, o algo por el estilo. O si es forzado, va a estar temblando todo el tiempo, mientras que el otro va a estar avanzando relajado, o con una postura más alzada. Lo cual nos lleva a trabajar tanto las posturas, las siluetas, y de ahí a hacer toda la animación. Ahora, también esto se va al apartado gráfico del personaje. Queremos que el espectador entienda cómo es nuestro personaje. Nuevamente, si queremos que sea tímido, pues vamos a darle una estructura más endeble, es decir, piernas largas, eh, brazos largos y tal vez que sea muy, muy delgado para que sea mucho más fácil hacerlo un personaje tembloroso. Ejemplo, Shaggy de Scooby-Doo. Es un personaje reconocido por ser muy cobarde. También, pues, si queremos que fuera eh, un personaje más eh, nerd, más eh, tal cual, un matadito, un personaje que estudia mucho pero no hace ejercicio, también tendría este tipo de características, más eh, cosas que se han ido recibiendo de este mismo tipo de personas por ejemplo que tengan los pantalones muy muy arriba que tengan las camisas fajadas que usen camisas pues por, por ejemplo lo tradicional es que usen polo que usen camisas de, de botones blancas y que tengan tal vez un protector de bolígrafos y bolígrafos en la bolsa de la camisa y siempre súper bien Vestido, ¿no? Es, es como que lo más normal, es el cliché. Y eso nos ayuda a que nuestros espectadores entiendan que ese personaje es nerd. Si queremos que sea más lo opuesto, alguien más atlético, lo pondríamos con una, digamos, un, una estructura de un triángulo al revés para que tenga un, un torso mucho más ancho tal vez unas caderas más delgadas, indicando mucha fuerza en el sitio pectoral, ya que muchos personajes son asociados con eh, este tipo de estructuras, porque la gente que hace ejercicio o que practica deportes normalmente suele trabajar más esa parte. Pero si podemos uh, cambiarlo a que sean otro tipo de deportes como el básquetbol, nuevamente tendremos un personaje muy alto y tal vez muy delgado como estereotipo así que dependiendo ahora de la forma de vestir la forma de moverse y, y otras características podríamos hacerlos pensar en básquetbol más que en un personaje que se la pasa con la nariz en los libros todo el tiempo así que a través del de diseño gráfico que le vayamos dando vamos a ir mostrándole a nuestros espectadores quién es el personaje también. Es decir, que uh, al echarle un vistazo, así, tienen que saber cómo es el personaje o cómo queremos que ellos crean que es el personaje. Porque, nuevamente, volvemos a la cuestión de la, de la narrativa. Aquí podemos guiar al espectador a que sepa cómo es este personaje, que confíe en cómo es. O hacerlo creer que es de una forma, sin embargo, resulta ser de otra. Especialmente con historias de misterios. Incluso de una forma muy, muy simple. Se muestra en historias como eh, Harry Potter. Que muy. muy cotidianamente siempre nos hacían pensar que un personaje era de una forma. Para que hacemos creer que él era el villano. Y luego nos mostraban que otro personaje del que no teníamos eh, ninguna idea resultaba ser el villano. Ninguna idea de que pudiese ser el villano. Sí aparece en la historia, pero no se le da mucha relevancia. En Scooby-Doo lo hacían todo el tiempo, pero ellos seguían una fórmula estricta, así que era mucho más fácil de entender cuál era la fórmula y saber qué personaje iba a ser realmente el villano, normalmente era el que salía por 10 segundos y, y no comentaba mucho y por el resto del episodio nos presentaban a otros personajes que podrían mostrarse más a que sí pudiesen ser a que tuvieran más tendencia que sí lo fuesen y resultaba que bueno, eran, eran inocentes pues bien, vamos a ver unos ejemplos gráficos de cómo se puede dar carisma Ahí vamos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Recordemos que el carisma no solo aplica a los personajes que son atractivos. Necesitamos que algo los haga atrayentes. Sin embargo, podemos también hablar de que, por ejemplo, los villanos de Disney son carismáticos. Tienen algo que nos hace quererlos ver. Que nos hace pensar en cierto agrado de estos personajes. Sin embargo, son los villanos. Tales como lo son Maléfica y Úrsula. Que son los, más, eh, los que más podemos mm, hacer notar como personajes carismáticos entre los villanos de Disney. Shere Khan, el, el tigre, es otro personaje que destaca bastante. Y... En sí tenemos muchos otros. Pero eso es tanto por su diseño, pero más que nada por su actuar. Su personalidad es la que nos hace entender que son personajes con cierto carisma y tienen un trasfondo que los respalda. O nos hacen pensar en un trasfondo que nos respalda, aunque no se nos muestra. Bien, aquí tenemos el ejemplo de Mr. Bean hecho por Sebastián Cavasoli. Esta es una versión caricaturizada del de, eh, señor Bean. Podemos notar que hay ciertos rasgos que deberían de hacerlo más tierno. Lo que es más normal para hacer un personaje tierno son los ojos grandes y también la frente bastante exagerada. Sin embargo, este personaje en específico no es realmente un personaje que nos evoque ternura. ¿Por qué? Porque este personaje tiene detalles, como lo son las arrugas, que no nos permiten pensar en un personaje tierno. Opuesto a eso, tenemos a este personaje también de Sebastián Cavasoli en el cual tenemos una piel mucho más suave, mucho más pulida y los rasgos fácilmente reconocibles. También frente ancha, nariz, eh, perdón, nariz grande, pero nariz, eh, perdón, ojos grandes que son la clave para hacer un personaje mucho más tierno. Eh, de hecho, este personaje, si le quitáramos parte del cuerpo, podríamos pensar que es incluso un bebé. Mientras más joven hagamos a un personaje en cuanto a sus características físicas, mucho más tierno va a ser. Y por eh, cuestión psicológica subjetiva, también el personaje tiene una tendencia a ser un poco más eh, atractivo para ver. Es decir, no de manera tal vez sexual, digamos, pero sí recibimos un agrado estético por el cual nos interesa seguirlo viendo, o no nos molesta al menos seguir viendo a este personaje por más tiempo a otro tipo de personajes. Aquí tenemos a la princesa Leia, que también tiene su exageración, sin embargo, no está ni avejentada ni se ha hecho más joven. Este personaje lo que tiene es que se le ha estilizado, nuevamente, es una caricuta, ca, perdón, caricaturización, pero el personaje no se ve mucho más joven ni nada. Tiene una. Textura muy muy pulida como lo podemos ver aquí, pero el personaje se ve más que nada estilizado y elegante. Sí tiene juventud, pero podemos notar por las líneas estas, por ejemplo, del cuello, la forma en la que están construidas estos adornos del cabello y la forma en la que se crea el resto del cabello, de las cejas, la nariz. Que nos denota elegancia. La boca así tan pequeña y cerrada nos da un poquito de sensación de que es un personaje recatado. Y los ojos, no, nótese que no son grandes, son alargados. Lo cual no nos da la misma sensación de ternura que en los ejemplos que acabamos de ver. Un ejemplo mucho más extremo de esto de la ternura es este, porque sabemos que es Hades, es un villano, incluso tiene los dientes en forma de pico y la nariz picuda. Mientras más picos, literalmente más nos punza ver un personaje. Si queremos que un personaje no sea tan fácilmente aceptado, háganlo picudo. Si hacemos las cosas más curvas, nosotros por eh, cuestiones eh, de la evolución y nuestra psicología eh, visual, solemos seguir las curvas por sobre todas las cosas. Las curvas nos parecen atractivas. De ahí que, nuevamente, los ojos grandes, que son circunferencias grandes, nos parezcan atractivas. Y claro... Los rostros mucho más eh, curvos, mucho más suavizados, nos recuerdan a lo que es un personaje mucho más joven, más nuevo, porque también nuevamente los bebés tienen estas características. Un personaje más viejo va a tener muchas más protuberancias y picos y deformaciones. Por eso, a nivel psicológico, nosotros tenemos esta tendencia a rechazar partes picudas o con muy brumosas o con muchos, muchos relieves. Sin embargo, aquí, como se ha trabajado el personaje, sí entendemos que hay ternura por los ojos grandes, la sonrisa y la exageración también en la, en la frente, aunque. Debido a los picos que todavía tiene, no se percibe tan tierno como lo hacía el caballero que vimos hace, hace, tres, hace tres ejemplos. Bien, continuemos con el siguiente principio. Animación de personajes para videojuegos y animación. Bienvenidos al curso de animación de personajes para videojuegos y para animación. Yo soy Salvador García Luque, generalista 3D, entrenador certificado por la Fundación de Blender, profesor en línea y profesor en físico, además de diseñador gráfico. Y bien, vengo aquí para invitarlos a este curso en el cual espero que aprendamos bastante. Así que, vamos a ver qué tenemos. ¿Para quién está dirigido este curso? Este curso está pensado tanto para gente que quiere iniciarse en animación pero no tiene los conocimientos, como para quien ya tenga conocimiento y quiera mejorar, o que se especialice en un área, de ya sea animación para filme, televisión o videojuegos, pero quiera también aprender de las demás áreas. ¿Es necesario conocer algún programa de animación 3D? No es necesario que conozca ningún programa de animación. En este curso está incluido un curso introductorio al programa Blender 3D para que usted tenga las herramientas necesarias para trabajar con los ejercicios del curso sin que se le presente ningún problema. Temáticas abordadas en el curso Durante el curso utilizamos los 12 principios de la animación para adentrarnos a las demás temáticas que se ven en el curso. Estudiamos las problemáticas que se encuentran en la animación 3D y que no se encuentran en la animación tradicional. Al final del curso vemos cómo exportar su personaje con su rig y animaciones a diferentes motores de videojuegos. Analizamos cómo hacer animaciones de tela y cabello en forma manual y cómo crear animación con simulación de físicas. Entre los ejercicios vemos los ciclos de animación, caminar, correr y saltar tanto para animación como para videojuegos. Y al final hará usted una animación personalizada para el proyecto final. Hacemos un estudio de la actuación en la animación para comunicar emociones con el lenguaje corporal. También analizamos los componentes de una acción, así como el uso de referencias para animación y la planificación para crear animaciones. Cuando entramos a la etapa de animaciones avanzadas, estudiamos las microexpresiones que se presentan en acciones complejas. También trabajamos con el lip sync o sincronía labial con el diálogo. Como un apartado extra, también analizamos animaciones cíclicas en personajes arácnidos y cuadrúpedos. ¿Qué beneficios extra obtiene quien compre este curso? Quien compre este curso recibirá material exclusivo tips y trucos que he ido adquiriendo con el tiempo y experiencia. En este curso hacemos videocorrecciones semanales donde analizamos los puntos a mejorar de sus trabajos. Este curso se le van agregando tópicos y apartados para enriquecerlo, así como estudio de nuevas herramientas que se presenten con nuevas versiones de Blender. Como Blender ha cambiado tanto en la versión 2.80, el curso se está renovando para que las tutorías aparezcan con esta versión, con un personaje nuevo. Pero para aprovechar el material de las versiones anteriores, y ya que todavía lo visto en esta versión es útil, se mantiene el acceso a esta versión también, lo que le permitirá estudiar el desarrollo de las animaciones en dos personajes diferentes. Así que recuerden, visiten mi curso en cumroad.com diagonal salva para más información. Y espero verlos pronto. Hasta luego. Pues bien, eso es el principio del appeal. Carisma, personalidad y actuación. Recordemos que debido a la personalidad que le demos a nuestro personaje, es la forma en la que va a actuar. De ahí que todo esto nos guíe a cómo lo vamos a animar. <laughs> Nuevamente, un personaje tímido no va a ser lo mismo que un personaje valiente. Un personaje... Mmm, un personaje más conservador no va a ser uno como más liberal. Digamos, un personaje que sea mayordomo no va a ser lo mismo a un personaje que sea un estereotipador rockstar o un punk, por ejemplo, que serían tal cual, lo opuesto. Y claro, de todo esto le vamos agregando capas a nuestro personaje, le vamos dando ya su personalidad y también profundidad. Así que... Todos estos extremos los vamos poniendo en ciertos rangos y mezclando otras características e inclusive dándole variaciones a estos estereotipos para que nuestro personaje sea mucho más atractivo al mismo tiempo. Mientras más detalles, más trasfondo, más cosas le podemos meter para hacer el personaje más no realista, pero podríamos decir um, identificable. Mientras más nos podamos identificar con los personajes o podamos ver que esos personajes puedan existir en la realidad en con cuanto a su comportamiento, mucho mejor. Los hacemos mucho más ricos, tanto como su diseño, como su personalidad en general y su, su historia, lo cual nos resulta en animaciones mucho más interesantes también bien ahora sí pasemos al principio de la exageración ok bien el principio de la exageración está muy ligado a el principio del de estiramiento aquí es donde vamos a decidir qué tan realista o exagerada caricaturesca va a ser una animación en este punto la exageración puede ir más tendida a decisiones sobre el estilo general de todo el proyecto y tal vez de solo un personaje puede ser porque todo depende del contexto pensemos en por ejemplo proyectos como roger rabbit tenemos dos Dos tipos de movimiento en ese tipo de películas. Porque tenemos personas reales con personajes cartoon. Los personajes, eh, los personajes reales, es decir, los actores, pues se van a mover como personas reales. Y no lo podemos hacer que se muevan como caricaturas. Si intentamos que una caricatura se mueva como un personaje real... Puede que se sienta extraño e incluso confunda a nuestros espectadores. Hubo quien por ahí en algún momento escuché esta pregunta de que. ¿Qué tal si pusiéramos personajes humanoides en Roger Rabbit? Dígase, por ejemplo. Eh, no sé, Aladdin. o los dueños de los per perros, estos de los 101 dálmatas. Que son personajes que, si bien no son humanos, son más humanoides. Y sus movimientos. No son. No son tan exagerados tampoco. Son exagerados en sí en el movimiento. Pero estiramientos. o exageraciones de partes del cuerpo. En la animación. Eso no, no lo tienen. Así que esos personajes. Si se fijan, casi no aparecen en la película de Roger Rabbit. Tenemos a. Tal vez el, el bebé. Y de vez en cuando. Podemos ver personajes como. Este, Sam ¿Cómo se llamaba? Yosemite este, Sam, de que es de eh, los Looney Tunes Pero salen muy muy poco ¿Por qué? Porque mm, Queremos concentrarnos en personajes Que sean alocados, que den el contraste Total de Un personaje realista a un personaje Caricaturesco Y en ese Tipo de casos, la combinación Puede salir muy muy bien Debido a que nos los presentan este, muy claramente el contraste. De hecho, sí, como lo menciono, si tratáramos de mezclarlos más sería bastante confuso. Ahora, podemos hacer animaciones de tipo más realista, incluso con rotoscopía, lo cual nos da una sensación de, de animación completamente diferente. Si han visto algunos ejemplos eh, entenderán bien a lo que me refiero. Ahora vamos a ver un ejemplo de la misma situación, pero con exageración y sin exageración. Vamos a allá. Ahí está. Vamos a quitar esto. Bien, aquí tenemos estos dos personajes. Aquí vemos a un personaje golpeando al otro con una sartén. Notemos que casi no hay anticipación. Nada más levanta, prepara y esa preparación de aquí es la única anticipación que realmente recibimos. Para luego golpearlo y después de eso asustarse un poco, sorprenderse. Y bueno, hasta ahí queda esa animación. En cuanto a la acción del otro personaje, en realidad son dos acciones. Primero, Estar observando alrededor sin preocupación realmente, y la segunda, recibir el golpe y reaccionar ante eso, que es sobarse la nuca y voltear a observar al personaje que lo ha golpeado, causando que se asuste un poco. Esta es una acción que está completa, está bien y se entiende, la leemos bastante bien, pero. ¿Qué pasa si la hacemos más caricaturesca, más exagerada? Veamos. Esta es la versión exagerada. Primero vemos una anticipación fuerte, después vemos cómo se prepara golpea al personaje incluso hace un pequeño salto lo cual le da un impacto mayor al golpe y después el susto es agacharse y subir y recuperarse es este punto golpea se asusta y ahí queda en cuanto al otro personaje pues empieza normal con la misma animación exacta que acabamos de ver pero cuando es golpeado, el personaje termina aplastado. Se recupera rápidamente. No hace un salto hacia arriba. Lo pude haber agregado, pudo haberse estirado hacia arriba antes de recuperarse, pero para este personaje no me pareció correcto hacer un estiramiento tan pronunciado. Lo hubiera hecho sentir como un personaje más elástico y el impacto del golpe pudiese haberse perdido. Así que se lo quité esa parte. Bueno, lo último que le queda por hacer es, en vez de sobarse la nuca, es agarrarse la cabeza, agacharse un poco mientras está volteando a ver con enojo al otro personaje. Y claro, este personaje sí se estira un poco cuando se recupera. Ahí está. Se agacha. Y cuando se alza, se estira un poco. Y detrás del de movimiento principal sigue el movimiento de los brazos y del sartén. Que se recupera hasta después. También notemos que este personaje sí se estira. ¿Por qué en este personaje sí lo hice? Porque este personaje. Necesitamos que el espectador lea que le vas a estar un golpe. Con mucha fuerza. Y al estirarse más, da esta sensación de una preparación, de un cúmulo de energía, mucho mayor que si no se estirara. Es decir, en este punto, cuando se alza, está preparando la fuerza para darle el golpe. Y de ahí que yo decidiese estirar a este personaje en este punto. Y hasta que le asesta el golpe. ¡Tum! Notemos que entre las dos animaciones, esta toma un poco más de tiempo cuando asesta el golpe. En el otro es mucho más rápido. Ambas son legibles, pero esta tiene una legibilidad mayor. Tanto por la duración como por la exageración de, lo, de los dos personajes. ¡Pum! Ahí está. Así que la exageración no sirve para que pueda el espectador leer un poquito más fácilmente la acción que se está llevando a cabo. Es por eso que para animaciones se utilice más la exageración, aunque sea sutilmente, pero se utiliza porque en en el ojo de los niños, para quienes normalmente llevamos la animación, eh, es un poquito más fácil. Realmente los, los niños no tienen tan entrenada la vista y no captan eh, las sutilezas de los movimientos tan fácil como los adultos. Esto debido a que no tienen tanta práctica eh, leyendo el lenguaje corporal. Así que se lo facilitamos con la exageración. Igualmente, se lo facilitamos realmente a todo el mundo. Pero esa es la razón por la cual la exageración y las animaciones más caricaturescas se presenten en proyectos para niños. Bien. Continuemos. Pues bien. Eso es lo que es la exageración. Y para eso nos sirve este principio. Eh, de esta manera, como ya los mencioné, podemos ayudar a que el espectador lea un poquito más fácil la acción y pueda seguir con mayor facilidad nuestra historia. Ok, pues uh, con eso ya hemos terminado estos dos principios. Me faltaría decir una cosa. Necesitamos eh, entregar un ejercicio qué va a ser este ejercicio bueno una acción como la que acabamos de ver vamos a mezclar ambos principios en una sola al personaje que utilicen o los personajes que utilicen necesito que les den personalidad que sea legible en la acción que se vaya a cometer yo solo les pido una acción la acción con exageración si ustedes quieren entregarme una acción sin la exageración y otra con la exageración perfecto <laughs> mucho mejor pero en ambas necesito que me demuestren la personalidad de el personaje que vayan a utilizar si es un personaje tímido valiente nuevamente, cobarde eh, que sea no sé delicado rudo, también podría ser mucho más feliz, inocente, eh, furioso. Todo ese tipo de cosas, eh, triste. Todo eso que se note en las poses, en la forma de reaccionar del personaje. Y pues lo que vamos a hacer es que yo voy a entregarles un video explicándoles las... Perdón, no un video explicando. Un video... Eh, pues mostrando los trabajos y los detalles que se pudieron corregir, que normalmente son, son muy pocos, porque los trabajos que nos han estado entregando han sido bastante, bastante buenos. Como mención especial, los personajes que he estado utilizando son de Cristóbal, eh, que es parte de la comunidad de Puntoblend. Eh, no quería que se me pasara eso. Y bien. Lo que vamos a hacer es que cuando me los entreguen, voy a dar como dos semanas, tal vez tres semanas, para que me entreguen este último ejercicio. Y después de eso, voy a sacar el video, lo voy a poner en la comunidad de Punto Blend y lo voy a subir a mi canal de YouTube. Este, pues bueno, parece que ya hemos terminado. Si tienen alguna otra duda sobre lo que quieran de animación, pueden preguntarme a través de la comunidad de Punto Blend. Voy a estar ahí. Eh, pueden preguntárselo también a través del canal de YouTube, mi canal de YouTube, que es eh, mi nombre, Salvador García Luque. O también pueden utilizar estas, estas redes sociales que tengo aquí. Son canales que tengo donde pongo algunas noticias o tutoriales que encuentro en YouTube, pero también pueden comunicarse conmigo a través de estas redes sociales. Que bueno, una es Hinting Blender o Dando Pistas de Blender, y el otro que es Deduciendo Blender. Básicamente son, son hermanas, nada más que una es en español específicamente, y la otra que tenemos aquí es en inglés y en español. Eh, y bueno, también un poco en francés por ahí. Pero bueno, pueden utilizar cualquiera de esos medios para comunicarse. Si quieren eh, continuar eh, con cursos, yo aquí tengo mis cursos de Gumroad, donde tengo cursos de animación, pero también tengo de modelado y de rigging. O sea, el curso de modelado y el curso de animación duran alrededor de cuatro meses y el de rigging dura dos meses. Eh, vemos bastantes cosas y el curso de animación lo estoy formateando para pasarlo a 2.8 vamos a hacer un personaje nuevo sin embargo el curso original en, en el, la serie 270 va a continuar ahí simplemente vamos a agregarle más cosas y ver las diferencias entre el 2.7 y el 2.8 el curso va a ser otro nuevo curso es decir Vamos a tener eh, prácticamente el doble de material. No voy a quitar el material anterior, simplemente vamos a poner otro material extra con otro ejemplo y se le van a agregar muchas más cosas como eh, animaciones con diferentes tipos de personajes. Personajes más eh, grandes, más pequeños, fuertes, gordos y muchos más ejemplos. Para que tenga mucha más... Pues, que sea más rico el curso en general. Pues bien. Por mi parte, eso es todo. Espero seguirlos viendo. Y pues si surge algún otro curso, muy probablemente será que lo siga viendo también por aquí en el canal de Punto Blen. Bueno, ahora sí, me despido. Y espero ver sus trabajos para poder hacerles una buena crítica y... Y bueno, ver su avance. Nos vemos. Hasta luego.